Tras más de un año fuera de escena, el Rey León vuelve a Madrid a recuperar su trono en el Teatro Lope de Vega. El musical celebra este año su 10º aniversario y contará con nuevas incorporaciones en esta temporada. Hemos hablado con el elenco para descubrir todos los detalles. Estoy muy emocionado, la verdad que me llena todo, tengo toda la piel llena de emociones. Es algo único, la verdad que se siente como un reestreno, a pesar de que la obra ya lleva 10 años aquí y que pues es un clásico de clásicos, se siente ahí una energía de que si fuera la primera función y todos estamos muy, muy así al borde de las lágrimas, al borde del grito de alegría. Porque sí es algo que hemos esperado y anhelado durante 18 meses y por fin se va a poder reabrir las puertas de este precioso teatro que ya me ha enamorado y poder recibir el público Lope Vega que tanta falta le hace a esta Gran Vía. El texto es diferente, yo obviamente estoy con maestros de acento para que en función tenga un acento neutro y el texto cambian cositas, como en lugar de decir que te escuchen, tengo que decir que te oigan, ¿no? Y tengo que decirlas como van, como dice el libreto se respeta y la verdad que es un desafío también, porque es como borrarme el chip, todo lo que tenía aprendido y tan así tatuado en la memoria, para poder hacerlo de nuevo y para poder también vivirlo de una forma nueva, porque pues el actor también cambia y he vivido muchas cosas durante 3 años que me gusta intentar meterlas también al personaje a ver qué sale. Está siendo muy emotivo, muy, muy inspirador. Creo que la Gran Vía no era la misma sin las Marquesinas. Creo que este momento tan sostenido en el tiempo, que fueron 18 meses sin Rey León, y era muy triste caminar por la Gran Vía y ver todo como estaba. Y ahora, gracias a esta reapertura de los teatros, y en particular, obviamente, de Rey León, vemos que está todo floreciendo. Ha sido muy duro, pero estamos volviendo con muchísimas ganas. Estamos que ya queremos tener público ahí. Yo creo que cada función va a ser una explosión de emociones, porque ya está bien. Ya necesitábamos volver y tanto los artistas echábamos de menos al público como el público nosotros. O sea que es una buena combinación. El volver a un escenario es algo que yo lo siento como un privilegio, como un regalo, y tengo todas las ganas de darlo todo, y como Nala, pues más aún, como guerrera. Creo que por el poco tiempo que aparece, podemos ver una Nala que tiene rabia, que tiene tristeza, que tiene lucha, que tiene amor, que tiene ilusión y que tiene victoria al final. Entonces creo que es como un trayecto de un personaje súper interesante que como actriz pues me lleva a vivirlo todo al máximo. A ver, la responsabilidad es enorme. De verdad han sido estos días de ensayo también un proceso para asumir esta responsabilidad, para un poco dejar de lado el miedo y los nervios naturales que todos tenemos al ponernos en un escenario, y más representando este musical que, como bien dices, es como un ícono. Entonces sí, es una responsabilidad enorme, pero también es muchísima ilusión y, como bien dices, unas ganas de compartir con el público, porque yo creo que este parón no solo fue grave o triste para los artistas, yo creo que también para el público, porque yo también soy público de otros espectáculos y a mí me hizo falta esta interacción, este vivir las emociones, compartir con los artistas. Yo creo que es algo que como seres humanos necesitamos. Pues es una emoción, de verdad, parece una frase hecha, y si digo que es una emoción indescriptible va a parecer muy cursi, pero es que es la realidad. A lo largo de estos meses, cuando ya, bueno, pues ya sabíamos que íbamos a volver y hemos estado trabajando, pues ves que va llegando el momento, pero cuando está ya, que ya lo palpas, es que es una sensación muy complicada de explicar, de muchísima emoción y muchísimas ganas de que se abra esa puerta y empiece otra vez a entrar público. O sea, yo creo que me voy a poner a llorar directamente, es muy emocionante. Todavía estamos un poco organizándolo, pero nuestra idea es hacer una super fiesta y hacer una super gala y celebrar lo que ha significado el Rey León en estos 10 años. La idea es hacerlo a mediados de noviembre. Es que 5 millones de personas se han sentado en estas butacas, es que lo piensas y lo intentas calcular y es una barbaridad, con lo cual, bueno, pues estamos preparando algo muy grande y muy espectacular para que, bueno, de alguna manera todo Madrid pueda participar de ello.
muy pocos musicales que puedan conseguir lo que ha conseguido El Rey León, o te diría que ninguno. A mí muchas veces me preguntan, ¿cuál es el secreto del Rey León? Digo, pues si lo supiéramos habría muchos más. Es muy complicado, aúna tantas cosas y es algo tan diferente que yo creo que no va a haber ninguno que repita estos éxitos, claramente. Toca una fibra especial y es una conjunción de elementos que hacen que esto sea único. No hay nada como El Rey León. Y mira que hay grandes obras musicales en el mundo que te voy a contar, pero esta historia que nos conmueve, que es una historia tan humana contada por animales, pero esa historia épica de desafío, de reencontrarse, de vencer los miedos y los prejuicios y echarle cojones a la vida, realmente eso es conmovedor, sumado a la música. Lee Bohème, Hans Zimmer, Mark Mancina, Elton John. Uno sale del Rey León como transformado. Y es una muy buena puerta de entrada para gente que nunca había visto un musical. Porque El Rey León lo conoce todo el mundo. La película la vio todo el mundo. En la historia de las películas de animación es la más taquillera. Con lo cual, ha sido muy bueno para el teatro en general que gente que nunca había pisado un teatro de repente se acerque y luego lo comparta. Todo el mundo habla del Rey León. Creo que hay un antes y un después. Puedes ver muchos más vídeos del Rey León en nuestro canal de YouTube. Suscríbete para no perderte nada. Hola, soy Andrea Bayardo, interpreto a Nala en El Rey León y mando un saludo a todos los lectores de Broadway World.